Sener es una de las empresas que participa en esta feria Wind Europe y tenemos con nosotros a Sergi Ameller, director del área offshore, una de las personas con las que ha sido más complicado hablar estos días, porque me decías, tienes la agenda que no da abasto. Esta feria está siendo un éxito. Teníamos una agenda ya comprimida con muchas reuniones, pero lo que estamos viendo es que la cantidad de visitantes, el interés de todo el mundo en lo que se está haciendo, en general, en Euskadi, en España, en Offshore Wind, es brutal. Entonces, tenemos una cantidad de peticiones inesperadas que nos está desbordando. Tenemos a 15 personas en el stand y es que no damos abasto, pero muy contentos. Muchas gracias por hacernos este hueco. Sergi, ¿con qué objetivo se presenta Sener a esta feria? Básicamente, teníamos tres objetivos. Primero era explicar qué estamos haciendo en Offshore Wind. Estamos desarrollando proyectos, estamos desarrollando tecnología con el apoyo también del gobierno vasco y de muchas empresas del País Vasco. Y por último, colaborar. Estamos en muchos proyectos de investigación con varias empresas de todo el mundo y este era un buen sitio pues, para sentarnos, hablar con ellos y seguir esta colaboración. Importante el flotador. Yo creo que el flotador era uno de los objetivos importantes. ¿El prototipo de flotador? Nos hemos traído el prototipo de flotador del Hivewind, que es esa plataforma semi-sub que hemos desarrollado. Y está en nuestro stand. Hemos traído una maqueta grande, 2 metros por 2 metros. Entonces, llama mucho la atención y la gente viene y estamos explicando a muchísimas empresas en qué consiste, qué ventajas tiene, la modularidad y el poder fabricar muchos de estos elementos. Entonces, este es uno de los objetivos principales, el presentar el flotador, dar sus características y escuchar al mercado. ¿Y cuáles son las características innovadoras que presenta? Pues este básicamente la modularidad. Espera, voy a sacar el agua, voy a sacarlo del mar, el cacharro, esto representa el mar. Esto es el flotador. Es un flotador muy sencillo en el sentido de que tiene 6 columnas, 9 conexiones y 12 placas de HIF. Son los que amortiguan el movimiento. Estas pequeñas plaquitas que se ven aquí. Entonces, esta modularidad lo que permite es abrir la cadena de suministro. Que tú puedas utilizar a muchos talleres de tu entorno que te hagan las piezas, estas diferentes piezas, llevarlas al taller final de ensamblaje y en 2 meses tenerlo listo. El ensamblaje final. Esto va a ser importantísimo. El cuello de botella en el gran despliegue de flotante en España y en el mundo va a ser la fabricación, el tener instalaciones de fabricación disponibles para el flotador. Esto lo que permite es abrir esa cadena de suministro y poder fabricar muchos a la vez, que es lo que quiere el sector. Creo que la respuesta me la conozco, pero ¿cómo ven la evolución del offshore en los próximos años? A ver, esperamos que esto sea un boom, ¿no? Las cifras que han dado las autoridades, el gobierno vasco aquí en el Wind Europe, indican un volumen enorme. Estamos hablando de 20-30 gigavatios en el 2030, mucho más de cada 50. Entonces, en general, Europa, Asia, Estados Unidos, se espera un gran crecimiento y sobre todo la parte flotante, porque en las partes, digamos, menos profundas, donde va la eólica fija, ya no hay muchos proyectos. Estamos yendo ya a zonas profundas donde necesitas un flotador. Eso por un lado. Por otro lado, hombre, detectamos, tenemos una cierta preocupación por el hecho de que España pues no vaya con los ritmos que esperábamos. Quizá esperábamos un ritmo más rápido de despliegue de las renovables, de eólica marina, un mayor número de sitios donde probar esos prototipos y ahí estamos viendo un pequeño retraso. Entonces, bueno, yo creo que entre todos el sector lo que estamos haciendo es trabajar pues para que esta hoja de ruta de la eólica marina en España no se retrase y se lance rápidamente. Esto va a ser una carrera. Si España participa desde el principio en el despliegue de la eólica marina flotante, eso va a permitir a empresas vascas y españolas competir en el mundo. Si nos retrasamos, va a ser más difícil. Siempre podemos trabajar, de hecho ya estamos trabajando toda la cadena de suministro en proyectos en Inglaterra, en Francia, en Alemania, pero tú tienes que ser fuerte en tu casa, tener tus proyectos locales y eso te va a permitir ganar experiencia de cara al mercado. Es importante. Sergi Ameller, director del área offshore de Sener, Eskerrikasko, muchas gracias. Eskerrikasko a vosotros. Y que sigas a tope en la feria. Muchas gracias. Eskerrikasko. Venga.